Mi nombre es Florencia, si no me conocen. Yo quería saber quiénes de los que están hoy acá es la primera vez que vienen. Si pueden levantar la mano. ¡Ah, un montón! Genial, buenísimo, bienvenidos. Entonces voy a hacer un breve comentario acerca del proyecto. Ya los que se inscribieron, los que participaron del encuentro anterior, conocen un poco de qué se va a tratar este proyecto. Para aquellos que es la primera vez, en el que Ricardo está viendo dónde se va a sentar. Ahora nos fijamos. Sentate, que ahora si no lo vemos. Para aquellos que es la primera vez, quiero hacer solamente como un breve comentario. Creando Red es una iniciativa que justamente fue desarrollada por la Fundación Navarro Viola, en conjunto con la Dirección Nacional de Personas Mayores, de las cuales tenemos hoy aquí tres colegas, que aprovecho a presentarlos porque los van a estar colaborando con nosotros en este encuentro y en los próximos. Tenemos a Eliana, a Sandra y a Camilo. También es una iniciativa que se está desarrollando en colaboración con varias organizaciones, como es el caso de FADAM, de quien tenemos representantes hoy aquí presentes, REMCA, que es la Red de Educadores de Museos, que también van a intervenir mis colegas, de las cuales yo también formo parte, en las dinámicas que vamos a realizar. Les presento en esta oportunidad las dos personas que van a estar participando en estas dinámicas, que son Mercedes Pugliese, que estuvo también en el encuentro anterior, y Eva Llamazares. ¿Sí? Y junto con FADAM y junto con REMCA también se encuentran otras instituciones colaborando en este proyecto, entre las cuales se encuentra el Programa de Inclusión Cultural de Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Williams, la Embajada Británica y el Museo Malva, que también tiene sus personas aquí representándolos. Ana, si querés, pasá y sentate, no hay problema. Recién arrancamos. Creando Redes, entonces, una iniciativa que busca generar vínculos y proyectos y colaboraciones entre referentes de instituciones culturales y organizaciones sociales que quieran promover la inclusión, la accesibilidad y la participación activa de las personas mayores en museos y en proyectos culturales. Como estos encuentros son encuentros que en cada oportunidad va a haber dinámicas distintas e invitados diferentes, y como va a suceder que en cada encuentro se van a sumar personas nuevas, yo quería arrancar comentándoles y con los chicos de la DINAPAN algunas ideas y haciendo un poco un resumen de lo que fue el encuentro anterior, que tuvo como presentación principal una conferencia de Mónica Roque, y que los chicos hoy van a quizá poder sintetizar brevemente. ¿Qué tarea? Es difícil, sí. Al mismo tiempo también quisiera invitar a todos los que estuvieron en el encuentro anterior a que pongan, digamos, en diálogo y en conversación con aquellos participantes nuevos algunas de esas ideas que les quedaron flotando, algunas reflexiones, algunos comentarios, de manera tal que esas conversaciones no queden únicamente entre los que ya se conocieron y separados los que no se conocen. Así que, chicos, si les parece, podríamos hacer alguna síntesis de algunas de las ideas que quedaron resumidas del encuentro anterior. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, buenos días a todas las personas presentes. Vemos que, bueno, hay muchas personas que han iniciado hoy el encuentro, pero todas y todos tenemos referencia cuando hablamos de vejez, ¿no?, de alguien y del envejecimiento. Con Mónica, que, bueno, es la directora nacional de políticas para adultos mayores, estuvo una hora y media, o sea que hacer un resumen es un poquito complejo. Sí, lo que me gustaría que empecemos a trabajar algunas ideas, como por ejemplo la diferencia entre gerontología y geriatría, que fue lo que trabajamos en el primer encuentro. ¿Estamos hablando de las mismas cosas? ¿Hay diferencias? ¿Están de acuerdo? ¿Fueron repensando lo que estuvimos trabajando? ¿Algo para sumar? ¿Para quienes participaron? Sí, ¿cómo no? Inalámbrico.
la diferencia entre gerontología y geriatría y si estamos hablando de lo mismo. La señora planteaba una visión clínica, biológica, que sería la geriatría, y una visión más amplia, que sería la gerontología. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Sí? Yo no sé si es más amplia, pero sí creo que es diferente. Porque una geriatría, un criterio, tiene que ver con el tratamiento de las afecciones de lo que se denomina gerontes o gente mayor. Y el tratamiento de sus enfermedades. Mientras que la gerontología es el estudio del sujeto mayor. Que son dos cosas diferentes donde puede haber patología o no, sino simplemente es estudiar las características que componen. Y eso me da la impresión que es lo que hace la gerontología. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, acá como dice el señor y como también dice la señora y quienes estuvieron también presentes, que no quisieron hablar, pero seguramente los conceptos quedaron claros, la diferencia entre ambos es que la geriatría es una rama de la medicina que, como dice acá el señor, estudia el proceso de envejecimiento y sus patologías, a diferencia de la gerontología, que la integramos diferentes disciplinas, no necesariamente la medicina ni la enfermería, sino también la psicología, la antropología, la filosofía, bueno, y ustedes también como educadores y formadores vinculados al arte y a la cultura. ¿Por qué? O sea, por decir, bueno, ¿qué pasó que de un día para otro se cambió de decir, bueno, sumemos a otras disciplinas que tomen el tema del envejecimiento como un proceso y como una preocupación a estudiar y a trabajar? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo que empecemos a incluir a otras disciplinas? Que la expectativa de vida de las personas es mayor. También me parece que es interesante incluir en el tema de la gerontología la arquitectura y el arte, porque todo el tema de las calles y de cómo viven los adultos mayores y si tienen que subir o no al colectivo, cómo son tratados, ¿no? Es decir, se amplía muchísimo todo lo social también en la visión gerontológica, ¿no? Empezamos a ver en los profesionales y las personas que formamos parte de este colectivo que el tema de la vejez y el envejecimiento no solo estaba orientado hacia una disciplina. Y como acá dice la compañera, fuimos viendo que también dónde vivimos, dónde estamos, con quién estamos, en qué lugar, porque es diferente, ¿no? No es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires que vivir en una provincia o en un lugar donde es mucho más complicado quizás el acceso, no solamente para las personas jóvenes, sino mucho más aún para las personas adultas mayores. Esto no significa que todas las personas mayores tengamos dificultades para transitar o andar libremente, ¿no? Pero sabemos que a veces es más complicado. Entonces empezamos a ver que la vejez tenía también otras líneas de intervención que estaban vinculadas a lo social y a lo cultural. Y empezamos a trabajar con este concepto, desde la gerontología. Por eso cuando a veces uno, yo siempre cuento una pequeña anécdota que fui a un médico clínico, entonces le comenté que estaba haciendo el posgrado en gerontología y me dice, ¿sos médica? Y le dije, no soy médica, soy licenciada en trabajo social. O sea, como a veces, ¿no? Las mismas disciplinas van como llevando algunas prácticas sin tener en cuenta la amplitud y cómo la sociedad también va creciendo y cómo el envejecimiento también va a ser producto de que cada vez seamos más quienes estemos trabajando con esta temática. También hablamos de algo fundamental, ¿no? Que es, ¿todas las personas somos iguales? ¿Todos envejecemos de la misma manera? ¿Por qué no? Porque depende de un montón de cosas. ¿Qué factores dependen? Sociales, económicos. Por lo tanto, la vejez. Además. Vamos viendo también que no hablamos de vejez sino hablamos de vejeces. Por eso es muy importante que en nuestras planificaciones y en nuestras intervenciones profesionales tengamos en cuenta cuando planificamos que no todas las personas somos iguales y que no todos los viejos y viejas vamos a ser iguales.
Entonces, es muy importante tener en cuenta la dinámica en el desarrollo de análisis y no solamente de eso, sino de la planificación que desarrollemos. De hecho, nos vamos dando cuenta, ustedes, cuando trabajan con adultos mayores, la diferencia, van a hacer una visita guiada en un museo y cómo se responde diferente a la misma consigna. Entonces, bueno, eso es una herramienta para que nosotros sigamos trabajando. Otra característica que también es importante desarrollar es cómo se nombra. Como uno nombra, también va haciendo un significado, va determinando una huella, y esa huella cómo se va reproduciendo. ¿Todas las personas mayores son abuelos y abuelas? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque ser abuelo se relaciona con un rol. Y en realidad la vejez es un proceso que se desencadena en el momento que nacemos. Es algo que todos vamos a atravesar. Una persona puede tener 100 años y no ser abuelo. Tener 40 años. Bien, esto es algo muy importante que lo remarcamos también. Bueno, hablando del proceso de envejecimiento, desde que nacemos, todos y todas sabemos, envejecemos, ¿no? Noten que la geriatría no se ocuparía jamás de cómo se llama a un viejo, abuelo, no le interesa, le interesa lo biológico. La gerontología sí se ocupa de esa cuestión, ¿no? La geriatría no se ocuparía de cómo denominarse a una persona mayor, no le interesaría, sería en su rango de opciones de trabajo. Y es importante, como dice Camilo, cómo nos nombramos, cómo nos nombran, ¿no? Para que también nosotros podamos ser protagonistas de este proceso de envejecimiento. Cuando a veces uno dice, bueno, pero yo lo digo cariñosamente, abuelo o abuela, uno tiene que preguntar al otro cómo quiere ser nombrado. O a veces cómo se nombran grupos de personas que somos ya adultos y nos dicen chicas. Yo la verdad es que no me siento representada por una chica, una adolescente. Una chica para mí tiene otras características, fui, pero tiene otro proceso. Entonces, en los grupos también tenemos que empezar a determinar, ¿no? Y eso no lleva mucho tiempo, si no se va consensuando grupalmente. Y cómo a veces uno reproduce esos modelos, ¿no? Y sigue, ¿no? Como diciendo, bueno, abuela, quiere que la ayude. Yo, a mí no se me ocurre que me llamen abuela cuando sea adulta mayor, porque no soy madre. No, entonces, no voy a ser abuela, voy a ser una señora vieja. Entonces, me parece que es importante también tener en cuenta esto, cómo queremos que nos nombren, cómo ser nombrados. Y sí quiero hacer un pequeño detalle de cuando vos dijiste lo de envejecimiento y envejecer. El envejecimiento es un proceso y la vejez es una etapa de la vida dentro de ese proceso. Si uno toma en cuenta que el envejecimiento es un proceso, seguramente cuando seamos viejas o adultas mayores, vamos a tener otra manera de pensar, de sentir y de hacer nuestras cosas. No es que nos va a llegar de golpe. Ah, soy vieja, ya. Claro. Entonces, para eso también es importante tener en cuenta, en las sociedades está como muy marcado estas etapas, ¿no? Se es adolescente, se es madre, se es adulto mayor. O sea, cómo empezar a trabajar esto genera también en las personas libertades y conceptos y manera de desenvolvernos de otra manera. Entonces, cuando uno va viendo los procesos, va internalizando también de otra manera cómo vivo y cómo quiero vivir. Se habló la vez pasada. Y bueno, no, pero yo no estuve, por eso no quería como traer el tema así. Pero no, mencionarlo. Sí, bueno. Pero no está bien. No, pero me parece que es importante, y sobre todo también pensar que hay una tercera edad, hoy en día se habla de cuarta edad, de quinta edad, o sea, estamos en un mundo mucho más complejo porque la población está envejeciendo y la medicina ha avanzado y genera nuevos desafíos en ese sentido, que por eso también nace la gerontología, ¿no? Desde esta necesidad que hay en términos demográficos y materiales. Sí, contrariamente a lo que, bueno, hoy estaba hablando cuando llegué con una compañera, ¿tu nombre? Con Rosario, ¿no? Que planteamos, bueno, que cada vez vamos siendo más adultas mayores, adultos mayores, y que las estadísticas nos demuestran que eso va creciendo y que a veces uno, en lo común, en lo que habla, va viendo que no ocurre eso, pero es real. O sea, las pirámides que uno va viendo de población y de análisis que se hacen es que la población mundial está envejeciendo. Cada vez somos más adultos mayores, va bajando la natalidad. Ese material no lo quisimos dar el primer encuentro porque es como demasiado técnico, pero sí lo vamos a pasar
para que ustedes lo tengan, porque es importante también. Las estadísticas no solamente son gráficos de colores y que dan números, sino también fundamentan las teorías. Y es importante que también tengamos, y las políticas públicas, materiales para seguir trabajando esto y viendo que cada vez somos más los que vamos a ser viejos y adultos mayores, y que la población va envejeciendo y que las políticas y los programas que desarrollemos van a tener que estar abordados de ese lugar. Entonces, ese conocimiento y esa formación la tenemos que tener para que nuestro desarrollo, nuestra intervención profesional, sea acorde a lo que dicen las estadísticas y a lo que la realidad que vivimos cada uno. ¿Algo más hablamos que me olvidé el lunes? ¿Quién? Nadie estuvo el lunes, ¿no? De la semana pasada. Ah. Sí, ¿para qué te pasamos el micrófono, Sara? No para quizá para agregar, pero sí para agregar a quizá a una reflexión sobre este tema, porque me gustó mucho y lo anoté, que dijiste cómo nombrar al adulto mayor. Y ahí ya me saltó algo y dije, ¿y por qué tenemos que pensar eso? Si hay una persona, una señora de 20 o de 40, yo le digo señora. No pienso si tiene 40 o tiene 20. Y si hay una 70, también le digo señora. O sea, ojo, porque a lo mejor también estamos discriminando al pensar cómo lo llamo. ¿Es un señor o una señora? Punto para pensar. Sí, comparto lo que vos decís y qué bueno que sería así. Pero a veces uno... lo dice naturalmente, porque fuimos construyendo también el cómo nombrar. Yo veía a una persona mayor y yo le decía abuela y abuelo, porque lo vinculaba con mi relación más cercana. Entonces uno va reproduciendo eso, y por suerte, como dice Camilo, desde la gerontología fuimos abriendo y fuimos replanteándonos otras teorías, ¿no?, que nos van dando esta formación. Lo que pasa es que el lenguaje nunca es inocente, y hace poco en las personas que hacemos víctimas. En este caso, las personas mayores. Ah, perdón. No, nada, digo que ojalá lleguemos. Sí. Yo no soy solo, soy adulto, no soy viejo. Está bien, perdón. No, pensé que tenía la voz alta y no tanto. No, nada, que ojalá lleguemos a un mundo lo suficientemente, digo, avanzado como para no estar reflexionando estas cosas. Pero la verdad que son instancias en donde uno empieza a negociar con el lenguaje. El lenguaje es una arena de batalla ideológica, y hay ciertas palabras que tienen cierto peso y que a veces hay que reivindicar, si bien es cierto que podemos discriminar por la positiva, como dice la señora. A mí me parece también que podríamos ir poniendo la palabra viejo en juego, o vieja. Porque en general hay mucho prejuicio con esa palabra y está muy asociada a lo que no sirve. Sin embargo, creo que es una etapa de la vida cuando uno llega a ser viejo. Ahora se usa mucho adulto mayor, adulto de la tercera etapa, la cuarta etapa. Pero personalmente lo estoy trabajando. Muchas veces digo, ya estoy vieja porque quiero no hacer tal cosa y tengo ganas de no hacerla, o me ceden el asiento en el colectivo y digo gracias y me doy cuenta que algo deben ver, pues no me lo daban hace unos añitos atrás. A mí me preocupa siempre, es decir, ¿desde qué momento se declara una persona mayor, no? ¿Desde los 21 años o de los 70? Creo, porque el insulto de los jóvenes es ese viejo de puntos suspensivos. Entonces, me parece que acá la educación, como en tantas otras cosas, ¿no?, tendría que venir desde lo más chiquitito a ir valorizando, a revalorizando las etapas de la vida, no esperar a determinada edad, a que nos salgan las arrugas y que nos digan, nos den el asiento o lo que sea, porque ya ahí es más difícil. Si cada uno tiene internalizado que le va a tocar en algún momento, creo que va a empezar a tener más respeto por el otro. Estaba Daniela y después de esos dos, vamos a... ¿Puedo decir algo? En relación a qué momento, cuando hablamos con Mónica, hablamos de las convenciones y cómo, bueno, se establecen
maneras de poder determinar ciertos grupos y edades. Bueno, las convenciones que están vinculadas a los adultos mayores en los países desarrollados, se habla de adultos mayores, de personas mayores, a partir de los 65 años y en los países no desarrollados o poco desarrollados, a partir de los 60 años. Obviamente que civilmente uno es adulto desde que ya tiene 21 años, ¿no? Y en relación al trabajo intergeneracional, para nosotros también es muy importante trabajar también desde, no solamente con los niños, sino en las familias mismas, ¿no? Cómo a veces se lo pone el adulto mayor en un lugar de mucha jerarquía y en otros momentos no, ¿no? Entonces me parece que es también para nosotros una cuestión de mucha reflexión y de mucha crítica. Por eso yo decía que cuando uno empieza a trabajar sobre la gerontología ya no hay vuelta. O sea, uno empieza a ver cosas y maneras de ser, de pensar y de sentir que ve la vida de otra manera, ¿no? Entonces me parece que lo importante es eso. Cada uno de nosotras y nosotros tenemos una misión, una manera de transformar desde cada lugar estos conceptos y estos modos donde las sociedades también se van transformando y hay mayor información. No alcanza, es verdad. Por eso estamos acá, para seguir trabajando y multiplicando estas acciones. Pero poco a poco se van transformando. Bueno, yo quería comentar algo que me quedó para poner en cuestión, que es para mí el componente de clase, que yo creo que en los ejemplos que había en la presentación era Jane Fonda, Mick Jagger, y creo que por ahí una señora de La Matanza o de una comunidad indígena como está en una situación muy diferente, donde no puede ser Jane Fonda, porque no tenés el dinero, ni el tiempo, ni tenés otra situación. Y creo que es un tema para poner muy en cuestión, que es el componente de clase y la vejez. Y ahí en la presentación yo creo que eran muchos ejemplos de un lado y que esa cuestión para mí es clave. Y por otro lado también creo que es peligrosa la idea de los superabuelos. Lo digo porque yo me enfrenté a mi super yo y decir no basta. Y creo que también poner a los abuelos como los que ahora tienen que hacer todo, también me parece que es cuestionable, al margen de que qué bueno que puedan hacer cosas que antes pensábamos que no podían hacer. Pero me parece que hay que tener cuidado con pasarse al otro extremo, que es ahora hay que ser un abuelo cool y es la única que hay, digamos. Entonces serán dos cosas para poner sobre la mesa. Sí, nosotros lo pensamos así como ponerlo muy en extremo para trabajar el tema esto del viejismo, de los prejuicios. Pero sí totalmente compartimos que el atravesamiento de la vejez está atravesado por situaciones diferentes de acuerdo a su nivel económico, a su nivel regional, y no es lo mismo, como decía, ser vieja acá que en La Matanza o en Lomas de Zamora o en otro lugar, ¿no? Donde las situaciones de pobreza reproducen mayores situaciones de malestar y de padecimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay otro factor que es importante tener en cuenta, pero que no quiero seguir, sino eso lo podemos seguir viendo, es que las mujeres llegamos a tener una mayor expectativa de vida, siendo viejas, cada vez más viejas, pero también en qué condiciones llegamos, ¿no? Con mayor deterioro. Bueno, esto también tiene que ver con un atravesamiento de la perspectiva de género sobre la vida. O sea, no estoy hablando de mujeres de clase media, heterosexuales, blancas. O sea, estoy hablando en un análisis general, porque uno dice, no, a mí no me pasa, a mi vecina no le pasa, ¿no? Entonces, bueno, uno también tiene que salirse un poco de ese entorno donde se rodea y poder tener una mirada mucho más amplia teniendo en cuenta esto. Porque es diferente ser mujer, ser pobre y ser vieja que estar, ¿no?, en otro lugar. Que ser chimpón. Claro. Pero lo que queríamos traer en cuenta con esto tan absurdo, ¿no?, de este límite, de esta cuestión tan border, por así decirlo, era cómo vamos a hacer y que ya no ver al viejo, la vieja con el bastón, con sinónimo de decrepitud, o sea, como también ver que hay otras vejeces. No, pensaba que el concepto, bueno, venimos por ahí ya se dijo, no sé, que el concepto tiene una historia, o sea, el uso que se hace se va construyendo y que en ese sentido se va construyendo en relación a lo que va pasando en la sociedad
Y esta idea de que lo viejo no sirve tiene que ver obviamente con la sociedad en la que vivimos, donde casi todo no sirve, no solo las personas, o sea, todo tiene reemplazo rápido. Entonces, bueno, lógicamente eso se traslada a las personas. Y me parece que mi idea de la palabra abuelo está muy asociada a Santo Biasati y a la época de Cavallo. O sea, siento que desde ahí la palabra abuelo se resignificó, se empezó a usar más en nuestro país, por lo menos. Y quizás fue una forma de generar una sensibilidad hacia esas personas que estaban siendo muy maltratadas en ese momento por la economía, etcétera, etcétera. Y fue como una forma de decir, pero son todos nuestros abuelos, ¿no? No es una palabra que a mí me interese mucho usar porque la asocio a algo utilitario. O sea, es como si la persona vale porque ha sido abuelo, porque ha hecho la tarea social y cultural de tener sus hijos y a su vez sus nietos. Pero bueno, claramente eso no debería estar asociado al valor de la persona, ¿no? Entonces, y en ese sentido concuerdo con él un poco en esto de salirnos de pensar la clase y salirnos de esa idea de utilidad, ¿no? Ya sea porque son superabuelos o ya sea porque son abuelos, bueno, nada, eso. Y esta construcción, ¿no? ¿Y de dónde sale? Porque también entonces uno ahí entiende por qué la usó tanto. La usó tanto porque quizá era mejor que viejo dem, que era lo que más había, ¿no? Fue como una forma de suplir eso. Ahora ya nos damos cuenta que tiene un montón de límites y que bueno, hay que seguir avanzando porque tampoco ayuda o sirve. Sí, la última, porque tenemos que pasar a la dinámica, perdón. Sí, felicitas. No, quería decir que una de las cosas que se habló la semana pasada, que me parece interesante remarcar, porque me parece que todos estos aspectos estamos todos de acuerdo con lo que es el adulto mayor, es los que estamos acá casi todos de alguna manera nos interesa la cultura y hacemos gestión cultural. Y uno de los temas que para mí fue más interesante es que transformó el pensamiento de qué le interesa a un adulto mayor, para qué tenemos que gestionar, cómo tenemos que pensar los que estamos del otro lado también para gestionar y para hacer accesible un museo o un centro cultural a una persona mayor. Me parece que eso fue lo más interesante. Una vez definido que es un adulto mayor, es empezar el cómo, el por qué, el para qué, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro compromiso, porque así como trabajamos con los niños, me parece que el adulto mayor en muchos lugares los tenemos abandonados. Y me parece que ese es el desafío de estas charlas también, ¿no? Bueno, voy a retomar así como que coser un poco las ideas y vamos a pasar a la dinámica. Justamente hoy se habló mucho acerca de la palabra, de la narrativa, del relato, de cómo se construye determinado imaginario, la importancia de empezar a poner en juego las representaciones personales, institucionales y sociales que no son menores al momento de construir un proyecto. En general son las preguntas que aparecen al final, después de un proyecto, y no al principio, cuando uno los está pensando elaborar para su museo o para su institución. Acá se habló también de experiencias intergeneracionales y la agenda del día de hoy está un poco atravesada por esto. Está atravesada por dos momentos que vamos a tener. Uno que va a arrancar ahora, que va a ser una dinámica donde vamos a poner en juego nuestras palabras, nuestras representaciones y nuestros relatos. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Y la segunda parte del encuentro, en donde vamos a empezar a compartir algunas experiencias y proyectos que a nosotros nos interesaban, entre los cuales está, bueno, por ejemplo, Daniela, el Museo del Juguete, está la gente de las generaciones de la Shoah y está también Asociación Civil Canales, que están atravesados en sus proyectos por cuestiones que tienen que ver con la narrativa, con experiencias sobre los relatos, con las palabras, con las experiencias intergeneracionales también, en espacios culturales, pero también en proyectos de organizaciones sociales o con organizaciones sociales. Para arrancar un poco el día, porque se nos hizo un poco tarde, lo que vamos a hacer es una primera dinámica en grupo. Ustedes ven que están como sentados en grupos. Yo les voy a pedir una cosa. Si ustedes se miran y ven que hay 6 de las personas que están ahí, que ya las conocen y trabajan todo el día con ellos, que se cambien de lugar. Lo lamento, los conocí. Y búsquense algún círculo en donde haya un poco más de desconocidos. Les pedimos a todos que trajeran algo. No sé si todos leyeron la consigna. Los que no, participarán con el resto. La consigna que nosotros habíamos pedido era que ustedes trajeran una imagen, un objeto, una foto,
un elemento que para ustedes estuviera asociado a la vejez o al envejecimiento y que también estuviera vinculado a la institución o el lugar del cual ustedes venían, ¿sí? A la institución o al lugar del cual ustedes venían, ¿sí? Ambas cosas. Puede ser un texto, puede ser una foto, puede ser un dibujo, ¿sí? Puede ser una foto de algo que está en su institución, que para ustedes se asocie a la vejez o el envejecimiento y que también esté vinculado a la naturaleza de su institución. Lo que vamos a hacer es una dinámica de grupo. Estamos, tienen que, quiero ver el horario porque venimos un poco tarde. Vamos a destinar aproximadamente 10 minutos, así que no va a haber mucho tiempo. Así que cada uno va a tener que ceder un poco de espacio a sus colegas y a sus compañeros de círculo para contar ese objeto que trajeron o esa imagen o ese texto, por qué lo eligieron, de qué manera para ustedes se asocia a su idea institucional o personal de la vejez o el envejecimiento y también por qué está vinculado a su institución. Vamos a tratar en este intercambio imaginar que se ponen en juego en estas relaciones en círculo de estas diferentes representaciones personales e institucionales, ver qué puntos se encuentran, en qué cosas se diferencian, y con los chicos vamos a estar circulando por los grupos para ver qué ideas aparecen. ¿Sí? ¿Arrancamos? Dale. La bisagra. Yo creo que no se dijo. Pero porque está sí mismo. Su narcisismo que dice, yo soy, yo existo, yo estoy vivo. Uno, actualmente, infinita de lecturas posibles. Nuestro grupo se llama La Otra Mirada, del profesor de instituciones. Fue una cajita que, no sé, que nos acompañó con la mesa en los grupos que yo estuve. Bueno, no sé. Son hay algunos que sí, yo los conozco, a mí no me vengo. Yo creo que tiene que quedar atrás. Estoy de acuerdo con lo que dijo acá el compañero por ahí, que es cierto, que lo han instalado ahí. Estamos otorgando este elemento, que es un calado, una simple incidencia en lo que sería una inversión. No es un diploma, es algo que también es algo por lo que hay que luchar. Cuando veo a alguien embarazado, lo veo en la calle y digo, bravo, bravo, si no tenés un hijo, no tengas el hijo. Fue atacado por un pibe. Fue atacado por un pibe que hubo una comida y aparecimos todos destrozados. Los adultos mayores que están conectados a máquinas. Por mayores para mayores. ¿Por qué lo de la zona de sal? Porque cada vez que nosotros nos acercamos a un lugar, a menos que se regale. Y si alguna vez ocurre que alguien esté demasiado cansado como para dar una sonrisa, ¿por qué alguien necesita tanto una sonrisa como aquel que no tiene una sonrisa para dar? ¿Ustedes tienen que ver con el... Bienvenido al club. Bien, bien. Pero de golpe me da como la sensación de que es un lugar muy rico para mí. Iba todos los jueves a un centro de día diferente. Y acá hay unas fotitas así muy chiquititas, pero lo que se genera es... Mamá de 18 años ya vestía de negro y ya tenía su pelo blanco. Este abanico me permitió también... En algo. Está bueno desde la intervención para intervenir algunas cosas, pero por sobre todo. Seguimos tocando puertas.
encontrarnos con otros que también estén trabajando en la familia. Tuvo ese gran desarrollo estando asistido. O sea, la mente me parece que lo intelectual. En relación a todo lo que ustedes decían, yo trabajo en el área de educación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y lo que más vinculo y más objeto es un cuaderno donde tengo todo anotado. Porque en realidad los centros, algunos son centros vinculados, uno como creativo, vinculados, pero que. A mí me eligieron como vocera de la ronda mía. Hubo tres ejes, digamos, que vimos que eran las cosas en común que teníamos en el grupo. Uno era el tema del arte y lo cultural, el otro es el tiempo, y el otro el intercambio transgeneracional. Porque decíamos que muchas instituciones donde trabajamos se empezó trabajando mucho con niños y que después se pasó a adultos. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión con respecto al arte, la cultura, el tiempo, primero. Yo creo que la tercera edad es ideal, o los adultos mayores, la vejez, como queramos llamarlo, es ideal para todo lo que es cultural, porque la cultura tiene mucha relación con la memoria. Y la memoria, a su vez, los portadores de la memoria, por lo menos como lo he visto siempre yo, han sido los adultos mayores, los que tienen ese capital y que tienen la responsabilidad de transmitirlo. Y esto es muy importante para que se sientan, para que sientan y entiendan que son necesarios. Digamos que no es que se está haciendo una limosna, una obra de caridad, le damos bolilla. No, ellos son necesarios. Porque una sociedad sin memoria no tiene ningún futuro. Y que también no tiene que ser una contradicción. Trabajamos con niños, trabajamos con adultos, porque forma parte del ciclo de la vida. Digamos, es muy importante que haya un contacto entre los adultos y los niños. A los niños les falta algo cuando tienen ese contacto con ese adulto. No importa que sea el abuelo biológico, que no, pero es un aporte importante. Yo creo que para ambos es importante reunir a los dos extremos de la sociedad, los dos extremos más vulnerables. Bien, ¿sí? Buenísimo. Gracias, Rosario. No vamos a hacer devolución ahora. Lo que comenten lo va a hacer Camilo al final de cada grupo. Así que les vamos a pedir que sean sintéticos. El grupo que estaban allá atrás... No sé si alguno de ustedes va a hablar. ¿Le pueden pasar el micrófono? Hola, ¿qué tal? Estoy un poco afónica. No soy la indicada, pero bueno. Bueno, como cierre de un intercambio que tuvimos en el grupo, nada, nos quedamos como con el tema de... Cerramos por lo menos el debate con el tema de pensar en los adultos mayores y en desde las instituciones culturales generar propuestas que los inviten a participar y a tener experiencias artísticas, estéticas y demás, pero también pensar en la manera de hacerlos participar activamente en lo que ellos tienen para aportar y para enseñarnos a todos desde su historia, desde que son parte de nuestra historia. Y, por ejemplo, en el Correo Central, que hoy es el Centro Cultural Kirchner, pensábamos en convocar a trabajadores del Correo y gente que puede, digamos, ayudarnos a construir esa historia viva que son ellos, ¿no? Esa memoria activa. No sé si alguien quiere decir algo más. Que no quedan más carteros. Que no quedan más carteros. Se desaparecieron todos. ¿El grupo que están aquí? Acá el símbolo de nuestro grupo es el contrabajo, que en realidad es con... Vamos a escuchar a todos, por favor. Es con trabajo. Es un premio que se otorga a los voluntarios, a los que trabajamos con la tercera edad y con el arte. Y lo que se dio en este grupo, varias coincidencias de trabajar, obviamente varios en el arte, dos hemos traído la misma poesía, casualmente, dos trabajan referidos a la pintura, y bueno, y pensando en los que trabajan en el EPAM, ENAM, la importancia de la accesibilidad de todos en las instituciones para poder con trabajo prestar todos nuestros conocimientos y lo que podamos aprender, compartirlo. Más o menos eso. Una sola, dos frasecitas nada más.
los abuelos cuentan historias y se lo cuentan a los chicos, que están entusiasmados con las historias de los abuelos. Quiere decir que hay dos historias, la de los chicos y la de los grandes. Eso lo quiero rescatar porque si hay algo que en la vida podemos llegar a ser, es la parte emocional que nos transmiten los adultos. Y por otro lado, quiero aclarar, respecto al tema de viejos, que yo cambiaría la palabra viejo por juventud acumulada. Digo nada más que somos. A ver, en el grupo, este grupo es multifacético, porque hay gente que está ya trabajando con adultos mayores, algunos que tienen la intención de empezar a hacerlo un poco más sistemáticamente, otros que van a empezar. Entonces, bueno, hemos podido compartir experiencias de distinto tipo. Y como son múltiples las voces, también serán múltiples las voces que digan a qué arribamos. Genial. Yo destaco por ahí de lo que hablamos en general después de charlar y mostrarnos cosas y eso, esto de dar autonomía a estas personas que están siendo como objeto de estudio hoy, que me da una sensación un poco rara, así como personalmente me daba esa sensación rara acerca de qué palabra se le pone, como que es como que me parece lindo distender acerca de eso, pero sobre todo dar autonomía a esa persona que va a ser un mediador cultural o va a proponer algo a la sociedad, a la cultura, al arte, a la vida, pero acompañarlo. O sea, si vamos a proponer algo, acompañar ese proceso, pero dejar que avance con naturalidad después. No sé. Una idea más, ese grupo. Sí, lo que estábamos hablando es el tema tan preocupante de ceder espacios, tanto para los jóvenes como para los adultos, y para los niños cuesta mucho en cada seno familiar ceder espacios. Y lo último era la flexibilidad que todos tenemos cuando trabajamos con adultos para escucharlos, es decir, poner más el oído que a veces decir esperar que los otros escuchen, porque de ellos aprendemos también. Chicos, del grupo de acá. Bueno, también teníamos diversidad de experiencias, muchos de espacios culturales y también gente que viene trabajando desde la cultura, pero desde su rol de adulto mayor también. Algunas de las cosas que dijimos, bueno, yo tomo mi ejemplo, ¿no? Tomando una pieza arqueológica de 1500 años, yo personalmente digo la edad es relativa, ¿sí? 1500 años tenemos acá. Pero más allá de eso, una cosa que decíamos es que para mucha gente un objeto puede ser un trasto viejo. Durante mucho tiempo los museos tenían a estos objetos dentro de vitrinas y nada más. Y en la actualidad uno les da vida y les da voz y además tienen su propia voz y su propia vida y son, tienen historias para contarnos. Y tienen historias para contarnos que además nos hacen pensar en distintas formas de ver el presente y la realidad cruzando diferentes experiencias. Esta diversidad es algo que uno no la tiene dentro de una vitrina, sino que la tiene que poner en juego constantemente, ¿no? Y constantemente para temas tan diferentes como lo que es la apreciación del arte. Esto que Borges dice, que bueno, las chicas trajeron una cita maravillosa de él, y esta presencia del individualismo frente a la apreciación del arte y la manifestación de este individualismo y estas vejeces, como decían algunos recién. Y por último, algo que es fundamental que decía Marilia acá, que si querés te paso el micrófono igual, pero que es no solamente pensar en ser un adulto mayor, en la vejez, en estos temas, ponerlos en juego, sino también otros temas que muchas veces son tabúes como lo que es la muerte. La muerte que durante mucho tiempo queda escondida, separada, esterilizada, alejada, corta, breve, cuando en realidad uno tiene que ponerla, traerla y sobre todo pensar en la muerte digna, ¿no? En esto de también que es un poder de decisión y de agencia que tienen las personas. Bien, el último grupo. Eso sí, quieren. Yo noté en realidad algo que surgió en el grupo entre, bueno, la Universidad de La Plata y el Museo del Juguete, que es que cuando te convoca el museo o la universidad, uno, el adulto mayor participa o la persona mayor participa porque, bueno, se siente valorada y justamente es un espacio que pertenece a la juventud o es un espacio que pertenece a esas otras etapas de la vida, un poco hablamos de eso. Después Camilo, bueno, nos acompañó con muchas reflexiones respecto de la
de cómo vamos a envejecer, de cómo en algunos países se preparan para ese envejecimiento, cómo hay a veces teorías o mitos que hay que empezar también quizás a derribar, esto de que el adulto se deja, o sea, empieza a aislarse y se empieza a quedar cada vez más solo y a dejar de hacer cosas para, bueno, encontrarse quizás con esa muerte que un poco creo que también hay que repensarla como sociedad, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante y que surgió un poco en todos es esto, bueno, de pensar un poco la vejez desde la niñez. Es esto de, bueno, ¿qué piensan los niños hoy de la vejez? Y esto de, bueno, unir el círculo, ¿no? Es un proceso que empieza cuando nacemos y que concluye cuando morimos, que en ese, todo ese proceso atravesamos ese camino y que está bueno que estos se junten. Y muchas cosas que nos contaron Valeria y Daniela y Susu, que la van a contar ahora, así que no lo voy a decir. Bueno, el grupo 1 me pareció interesante esto de pensar un nuevo paradigma, de pensar la memoria y la cultura en relación al ocio, diría yo, al tiempo libre, ¿no? Al tiempo como esa noción que habita el adulto mayor desde su experiencia, pero a ese nuevo tiempo que tiene muchas veces y que muchas veces no estamos prestándole atención desde las instituciones. Quiero decir, la idea del adulto mayor como alguien ocioso que puede consumir cultura, aunque suene fuerte, como un nuevo consumo cultural, un nuevo mercado del cual lo tenemos que hacer cargo el Estado y las instituciones también. Porque eso también es empoderar a los adultos mayores en el capitalismo mal que nos pese. Y muchas veces pasa que nuestros viejos tienen dinero, pero no lo pueden gastar. Y lo guardan y lo terminan legando. Porque nuestros circuitos culturales no están preparados muchas veces para los adultos mayores. Entonces esta idea de pensar el ocio también, permitirnos pensarlo como un mercado sin miedo. Porque ahí también creo que va a haber muchas respuestas interesantes. Con respecto, bueno, al segundo grupo, también, bueno, de nuevo, la apertura. Apertura es accesibilidad. Tenemos que plantearnos qué es accesibilidad. Es la posibilidad de entrar a un espacio físico, pero sobre todo en este momento simbólico. Y ahí hay un gran desafío, porque ¿qué es acceder a un espacio simbólico siendo adulto mayor? Es una pregunta, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero bueno. El tercer grupo, bueno, de nuevo hablaban de compartir, de la relación abuelos-nietos, que me pareció muy interesante, porque, a ver, no está vedada la palabra abuelo. Hay muchísimos abuelos entre los adultos mayores, y que les encanta que los llamen abuelos. Y comparte la reflexión de allá atrás, o sea, no podemos decidir por los adultos mayores, ni es la idea. Esto sí es una batalla que tenemos que dar entre todos, como lo es también la causa por las mujeres, por nuestras mujeres y nuestros niños. Son causas de todos, que todos tenemos que empoderarnos, pero ciertamente no podemos ser voluntaristas, ni mucho menos autoritarios. El grupo 4, bueno, un grupo multifacético, anoté, pero de nuevo la autonomía, la flexibilidad a pensar al adulto mayor. ¿Qué es nombrar? ¿Qué es empoderar? Me pregunto yo. Y nos preguntamos todos, ¿qué es empoderar a un adulto mayor? Las respuestas pueden ser más o menos voluntaristas, más o menos autoritarias, más o menos iluminadas. Tenemos que correr esos riesgos. Tenemos que correr los riesgos como instituciones de preguntarnos y equivocarnos. Porque de otra manera solo va a haber vacío e ignorancia. Ignorar al otro es lo que no podemos hacer. El grupo 5, bueno, esta idea de pensar la muerte. Tenemos que pensar la muerte seguramente por una cuestión cultural, antropológica. No me animaría a relacionarla con pensar la vejez. Me parece que son cosas distintas. Podemos pensar en la niñez, seguramente es verdad. Pensamos en los niños, pensamos en juegos. Ahora, ¿pensamos en viejos y pensamos en muerte? Es una pregunta, ¿no? Que vale la pena repensar. Porque cuando pensamos al viejo y pensamos en muerte, también pensamos en limitaciones, en aislamiento, en, bueno, vos ya no podés, ya estás en el umbral. Te estás retirando, agarrá tu abrigo y andá. O sea, y no, por ahí puede llegar a ser negativo. No fue la idea, ¿no? Claro. Después de... Claro, sí. Sí. Claro. Exacto.
Bueno, yo, sí, yo le cuento algo muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasaba cuando niño, mi madre era de enfermar mucho, y yo pensaba todo el tiempo en la muerte de mi madre en ese caso, el temor del niño. Pero digo, es una noción que está, que atraviesa todos los grupos etarios, todas las subjetividades, y a mí me da un poco de miedo anexar estas ideas, porque por ahí el trabajo en términos de contraculturales es desanexarlas, porque por ellas están... No, por supuesto. Exactamente. Y está muy bueno en relación a lo que decía la compañera allá también, que tiene que ver con esto de no ser voluntaristas y autoritarios con los adultos mayores. Si el adulto mayor se quiere quedar en su casa viendo tele, no quiere hacer yoga, no quiere hacer todo lo que le proponemos, está perfecto, porque precisamente eso es autonomía. Exacto. Sí. Lamentablemente se ha elegido la noción, por ahí lamentablemente, de vejez activa, que puede llegar a ser discutible, pero bueno, es lo que se pusieron poner de acuerdo los países que firman los tratados. Pero vejez activa es una noción polémica, porque ¿qué significa ser activo? ¿Llenarnos de actividades? Exacto. Claro, pero genera como un binomio que aparentemente sería contradictorio. Esperen un segundito, porque bueno, ahora vamos a tener un tiempo de café donde vamos a poder tener esas conversaciones más individuales. Bueno, y por último, el grupo 6, sobre todo por el museo también, me pareció muy linda la noción de unir el círculo, ¿no? Idea de pensar la vejez desde la infancia y proponerlo como un tema en la infancia. Que es algo, o repensar la vejez, porque yo creo que todo el tiempo pensamos en la vejez un poco, pero a veces lateralmente, de soslayo, de reojo, como algo que no me va a pasar o que está muy lejos, pero está ahí, con una negatividad muy fuerte. Y hablábamos de la sociedad, y hubo sociedades que no fueron así, hubo sociedades que valoraban a sus viejos y llegar a viejo era un honor y un gran logro y un gran éxito. Creo que volver a algo de eso sería interesante. Llegar a grande, claro. Bueno, sí. Pero es lo que hablábamos, el lenguaje nunca es inocente. Uno cuando propone nociones y conceptos, todo el tiempo polemiza con un otro. Eso es fundamental. Nunca puedes quedar bien con todos, pero lo interesante es abrir los debates, visibilizar a las personas. Bien. Tienen un minuto, por favor, vamos a escuchar. Sí, creo que volvemos a la idea de accesibilidad. ¿Es real eso? ¿Pero es real que el adulto mayor tiene un abanico de opciones que elige o se los va aislando, guetizando? Claro, para mí la libertad se construye a partir de derechos. O sea, derechos en una sociedad democrática tiene que haber derechos constantemente defendidos, no solo libertad de acción. Hago esta propuesta. Como se fueron dando cuenta, en cada grupo, digamos, la idea del ejercicio era, primero, por un lado, ver qué objetos ustedes elegían, qué textos, qué imágenes, y cómo en esa elección se ponía en juego las representaciones individuales e institucionales, cómo empiezan a aparecer cosas que se siguen repitiendo ya desde el encuentro anterior y que se van a seguir repitiendo. Algunas de las conclusiones a las que llegó Camilo las podemos discutir, podemos conversarlas, esa es la idea. Así que yo voy a proponer esto, que nos vayamos a hacer un corte de café muy breve de 5 minutos y después nos volvemos a encontrar acá para escuchar los proyectos y seguir conversando. ¿Sí? Gracias. Bueno, arrancamos el día de hoy con este espacio de intercambio que va a estar presente en todos los encuentros, donde lo que buscamos es compartir buenas prácticas, proyectos inspiradores, innovadores, de museos, de organizaciones sociales que tengan
como protagonista, entre otras personas, a personas mayores. Si bien los tres proyectos que vamos a compartir hoy tienen objetivos e intereses diferentes, sí están atravesados por la narrativa, por el relato y también por el intercambio intergeneracional. Por el encuentro intergeneracional. La idea es que este sea un espacio donde podamos nutrirnos todos del aprendizaje y de las actividades de los otros. El gran valor que para nosotros tienen estos proyectos es que capitaliza, pone en escena, pone en valor el enorme aporte que pueden hacer las personas mayores cuando se habilitan espacios reales de participación social. Brevemente vamos a escuchar las exposiciones de cada uno, yo los voy a presentar y después vamos a abrir un espacio de intercambio y de preguntas. Nos acompaña Silvana Weinberg. Silvana, ahí. Silvana es fundadora y directora de la Asociación Civil Canales. Canales es una asociación que trabaja para lograr que los niños sordos accedan a una educación de calidad a través de proyectos educativos y de la generación de lazos entre distintos grupos vinculados a las personas sordas. El proyecto que ella va a compartir se llama Abuelos Cuentacuentos en Lengua de Señas Argentina, que está también acompañado por la Fundación. Después está Daniela Peregrinelli, directora del Museo del Juguete. El Museo del Juguete recupera, conserva, promueve y amplía experiencias de juego y en el uso del juguete, y la está acompañando también Susana Maresca, coordinadora de áreas de la comunidad. No sé, Susana. El proyecto se llama Tejer la Memoria, que va a ser el segundo proyecto presentado. Y el tercer proyecto está Diana Ruam, que es presidenta de la Asociación Civil Generaciones de la Shoah en Argentina. También la acompaña Aida Ender, del Consejo de Administración de la Asociación. Y la Asociación nuclea sobrevivientes de la Shoah, a sus hijos, nietos, familiares, y difunde su legado. El proyecto que se denomina Aprendiz, el que vamos a conocer. Así que, Silvana, tuyo. Vamos a hacer una aclaración. Ellas van a tener un tiempito de presentación cada una de su proyecto y después vamos a abrir el diálogo entre todos, ¿sí? Gracias. Bueno, buenos días. Me dieron 6 minutos para hacer la presentación del proyecto, así que en 6 minutos tengo que explicarles de qué se trata la educación de los sordos, chicos sordos. ¿Todos me entienden lo que voy diciendo? El proyecto se llama Cuentos para niños sordos en las manos de adultos mayores y lo vamos a pasar así. ¿Se ve? Ah, porque yo de acá veo todo oscuro. ¿Se ve oscuro? Pero se ve horrible. Yo lo veo más oscuro. Bueno, ya perdí como 30 segundos. Estos fueron los comienzos. Yo les voy a contar brevemente que los chicos sordos nacen en un 90% de los casos en familias donde todos son oyentes y con los cuales no comparten la lengua. O sea que los chicos sordos tienen muchas dificultades. El 90% de los chicos sordos tienen enormes dificultades para comunicarse naturalmente con sus familias y obviamente para recibir cuentos de la mano de sus padres o de sus abuelos. Entonces, nosotros en Canales lo que hacemos son proyectos educativos que lo que tienden a hacer es a que sean accesibles, que reconozcan la lengua de señas de los chicos sordos, que los pongan en contacto con la cultura y que sean de alta calidad. Entonces, uno de nuestros proyectos, que tiene que ver con una línea que nosotros estamos desarrollando de promoción de la lectura, los sordos no leen. El 80% de las personas sordas no lee justamente porque, como no ha desarrollado una primera lengua, que es su lengua natural, la lengua de señas, difícilmente puede acceder a una segunda lengua, que es en este caso el español, y el español escrito, ni siquiera el español oral. Entonces, gran parte de la población de sordos son analfabetos y eso complica aún más la situación. Los chicos sordos no se comunican con sus padres, no les cuentan cuentos, son analfabetos, no acceden a la información, están excluidos, etc. Lo que nosotros hicimos en una de nuestras líneas es desarrollar una página en internet que se llama Videolibros, que los invito a todos a visitar porque es una página que es libre y gratuita. Videolibros.org.ar es una página que tiene libros y cuentos leídos en lengua de señas argentina.
Entonces los niños y ahora también los adolescentes y adultos pueden ingresar a esa página y que alguien, una persona sorda, porque son sordos los que leen, les lee un cuento en lengua de señas argentina que ellos pueden comprender. Los cuentos tienen voz en off también y tienen el texto presente para que también los sordos empiecen a reconocer que el texto tiene un valor. Los sordos no entienden que los textos escritos tienen un valor y solo leen las imágenes de los libros. No leen los textos, para ellos no tienen ningún valor. Entonces nosotros en una de las colecciones, que es Cuentos Clásicos, lo que hicimos fue que las introducciones y los cierres de cada uno de esos cuentos los hacían personas de una asociación que se llama Casa Hogar, que son mujeres sordas adultas mayores. La idea era que, como los clásicos son clásicos y vienen de generación, se pasan de generación en generación, era interesante que personas sordas mayores pudiesen participar de estas introducciones y cierres, no de la lectura del libro, porque eso era mucho más complejo. Cuando empezamos a trabajar con ellos los cuentos, nos dimos cuenta de que empezaban a codearse y a decir: te dije que se iba a casar el príncipe con la princesa. Te dije que... O sea, empezaron a entender los cuentos en ese momento porque ellas tampoco conocían ni La Bella Durmiente ni Caperucita Roja. O sea, ellas decían: a mí siempre me mostraron que el lobo se comía a Caperucita, pero nunca supe por qué se la comió. Entonces acá tenemos los primeros momentos. Vamos pasando las filmaciones que hicimos de estos cuentos, vamos pasando. La edición y las voces en off, que también las pusieron personas mayores. Seguimos. Y los protagonistas de los cuentos, que son las personas sordas adultos mayores, que son los que participaron en este proyecto que ahora les voy a contar. Seguimos. Este proyecto surge porque estas personas que habían participado en las introducciones y cierres de los cuentos clásicos vinieron a decirnos: nosotros somos los que queremos contar los cuentos, no queremos hacer solamente las introducciones y los cierres. Entonces nos pusimos a pensar, y después de un año y de un encuentro acá en Navarro Viola, dijimos: cierra perfecto. Y Inés dijo: esto es genial, vamos a hacerlo. Bueno, juntaba un montón de cosas. Juntaba el tema de los adultos mayores, junto con la primera infancia, junto con la promoción de la lectura. Digamos que era un combo muy interesante para desarrollar. Y nos pusimos en campaña para convocar a personas sordas que en general no se prenden mucho en estas cosas. Primero porque la lectura para ellos no es algo significativo. Les cuesta mucho trabajo, están acostumbrados a otra cosa. Entonces era como meter también un poco la literatura en Casa Hogar, que fue un tema también. Entonces la primera parte fue la capacitación de este grupo de personas, contándoles los cuentos, pero además discutiendo con ellos sobre la lengua, porque la lengua de las personas sordas mayores no es la misma lengua de señas que la de los jóvenes y los chicos. Entonces traían señas, era muy interesante, porque traían señas que ya no se usan. Entonces decían: no, esto se dice así, esto, y empezaron a discutir, y nosotros dijimos: es riquísimo que ustedes puedan poner en esto o introducir dentro de estos cuentos también la lengua que ustedes usaban antes, y que los chicos nunca van a tener la oportunidad de contactarse con eso. Entonces fue una oportunidad muy interesante también. Se discutió, bueno, se peleaban entre ellos de cómo se decía, porque además las mujeres tienen, como estaban en internados diferentes, las mujeres y los hombres tenían diferentes señas, algo muy interesante también entre ellos. Seguimos. Bueno, se hicieron las prácticas de estos. La idea era que no solamente se iban a filmar, sino que íbamos a hacer talleres en escuelas con niños sordos. Entonces, lo que hicimos fue practicar los cuentos antes de ir a las escuelas. Se practicaron cuentos y la idea era ir a las escuelas no solamente a contar el cuento, sino también a generar intercambios de otro tipo con
los niños sordos, porque los niños sordos no tuvieron la oportunidad de estar en contacto con personas sordas que sean adultos mayores. Todos los abuelos son oyentes. Todos los abuelos, nunca ningún abuelo les pudo contar un cuento o comunicarse fluidamente con ellos. Entonces, la oportunidad de encontrarse con un adulto mayor con el cual identificarse y poder compartir una conversación era muy interesante. Muchos de los chicos sordos decían, yo nunca vi a un sordo, vos no podés ser sordo, ¿por qué? Porque tenés pelo blanco. Y los que tienen pelo, o tenés papada, los que tienen papada o pelo blanco no. Entonces se ponían atrás de ellos y les aplaudían o les gritaban para ver si se daban vuelta y realmente eran sordos, para comprobar que eran sordos. Así que bueno, esta es parte de las prácticas, seguimos. Y los talleres en escuelas, seguimos. Que acá ustedes ven algunas, yo las voy a pasar rápido porque tengo un videíto muy cortito después que es más ilustrativo que esto, tiene movimiento, de los talleres en escuelas. Acá tenemos a dos personas de la Fundación Navarro Viola ahí sentados, que nos acompañaron también un día. Seguimos. Y este contacto que va más allá de lo que transmiten las personas sordas a través de los cuentos, que es el contacto en el recreo de las personas jugando con los chicos, de haciendo juegos, de abrazándose, de compartir una merienda. Seguimos. Ahí vemos, no sé si se ve bien, pero a un nene queriéndose subir a UPA de una de las señoras que vino a contar un cuento, que es la foto de arriba de todo, no sé si se ve. A la izquierda, el nene que está tratando de treparse a la señora. Acá, abajo, a la izquierda, las personas de la secundaria de esa escuela que llamaron a las personas sordas que habían venido porque dijeron, nosotros tampoco vimos nunca a un adulto mayor sordo y nosotros también queremos tener y hacerles preguntas a ellos. Bueno, dibujos que les hicieron, etcétera. Seguimos. Después de esto, lo que hicimos fue prepararse para filmar los cuentos y acá tenemos a las seis personas que filmaron los cuentos. Seguimos. Acá tenemos a las estrellas que les pusieron la voz en off y que están acá presentes. A ver, ¿quiénes son? Alcira. Lo que nosotros hicimos es convocar a la gente de La Otra Mirada acá para ponerles las voces en off a las personas sordas, a los cuentos en lengua de señas de las personas sordas. Y acá estamos grabando las voces. Seguimos. Y próximamente lo que estamos haciendo y que ya están casi editados son los cuentos que van a ser subidos a una página en internet que se llama cuentoslsa.org.ar, que todavía está en construcción, pero donde vamos a subir los cuentos contados por estas personas sordas, adultos mayores, para que se vean en todo nuestro país. Y como ganamos un premio hace muy poquito, el premio Viva Lectura, entonces lo que vamos a hacer con ese dinero es ampliar este espacio de cuentacuentos, también convocando, así que las voces en off vamos a necesitarlas de nuevo. Les quiero pasar el videíto porque me apuré, no sé, deben haber quedado 85 millones de preguntas, pero porque esto les va a ilustrar un poquito mejor qué era lo que yo les estaba contando. Funcionando. No, no es así.
capacitadores, que es un capacitador sordo, este muchacho, es el coordinador de los videolibros hoy, que es un chico que se formó dentro del proyecto de videolibros. Tampoco en cámara lenta, como verán. Sí, sí, no importa, lo que dicen, hablan sobre los cuentos. Este es un intérprete de lengua de señas que está haciendo, también está explicando en español qué quieren decir las cosas. Conseguimos también que se incorpore un hombre, que también es importante incluir a los hombres en los, como narradores de cuentos. Está como desfasado el audio, pero bueno. Bueno, no sé, seguramente me pasé un poquito de la hora, pero después vamos a conversar sobre esto. Gracias. Silvana. Gracias, Silvana. Vamos a invitar a Daniela y a Susana. Sí. Donde te quede más cómodo, donde vos prefieras. Sí. ¿Ella quiere el video primero? Tengo un, sí. ¿Primero el video o el...? No, primero el ese. Bueno. Bueno, voy a tratar de contar rápido. A medida que lo van pasando, tejer la el Museo del Juguete de San Isidro, es un museo municipal que está en Boulogne. Bueno, Tejer la Memoria fue un proyecto que orientamos a personas adultas, mayores o no, pero pensábamos que por la cualidad de que era algo para tejer, que había, estaba el componente de tejido, iba a ser más fácil convocar a gente más grande. Eso no fue así, o no fue necesariamente así, y la idea era generar un espacio de conexión entre adultos y niños, que es algo que pasa constantemente en el museo, pero de una manera informal, espontánea. Nosotros queríamos trabajar esa vinculación en algún proyecto más sistemático. La coordinación, el proyecto estuvo como adentro de un área que tiene el museo que se llama el área comunidad y que precisamente es un área desde donde trabajamos el acercamiento con el barrio, las otras organizaciones del barrio, etc. Eso era lo que queríamos. O sea, había, para llegar a tejer la memoria, digamos, partimos de una cantidad de cosas que queríamos hacer que no necesariamente estuvieron juntas desde el principio. Una cosa que queríamos hacer era que en el museo se tejieran juguetes. Para eso, durante un año, juntamos lana.
que nos daban las escuelas que nos visitan. O sea, nos traían, como no abonaban el bono contribución, las escuelas públicas, les pedíamos restos de lana y así acumulamos cantidad de lana. Teníamos esa imagen del tejido, ¿no? Pero no sabíamos bien qué íbamos a hacer con eso. Después, la idea de trabajar con adultos mayores. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de lo que pasaba todo el tiempo, de la transmisión que había de los adultos mayores o de los adultos en general hacia los más chicos en relación a los juegos, los juguetes, cómo se jugaba antes, etcétera, ¿no? Sabíamos que ahí había algo interesante para trabajar. Y luego, porque a nosotros nos interesa trabajar la idea de infancia, es los niños de antes y de hoy. Esa es la idea. Nosotros trabajamos con las infancias, aunque esas personas que, o sea, aunque la persona ya no esté viviendo su periodo de la infancia, pero tratamos de pensar cómo era esa infancia o cómo es. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque nosotros creemos que la narración es estructural en la identidad, en la manera en que nos pensamos constantemente, o sea, narrarnos nos ayuda a ubicarnos, a pensarnos dentro de la sociedad, en el lugar en el que estamos, dentro de la clase, los sectores, etc. Y porque al narrarnos también podemos descubrir las fortalezas o aquellas cosas que son lo valioso que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Nuestra experiencia de vida, que la podemos transformar en una narración que tiene un montón de elementos importantes para transmitir a las otras generaciones y a los pares. Bueno, nosotros pusimos, volvémelo, me parece que la frase hacer memoria es entonces un modo de ampliar el mundo para que todos quepan y de construir comunidad, para nosotros eso es hacer memoria. Participaron 14, o sea, empezaron algunos más, pero en definitiva todo el proceso que llevó casi todo el 2014 se concentró en 14 personas de más de 53 años, la menor ya tenía 53 años, hasta 80 y algo. ¿Cómo los convocamos? Bueno, hicimos muchas cosas para convocarlos, fuimos a centros de jubilados, nos contactamos con todas las asociaciones de que había en Boulogne que tenían algún tipo de vínculo o con la memoria o con los adultos, recorrimos el barrio, a los vecinos, etcétera, publicamos las convocatorias y al final, para el segundo grupo, porque se armaron dos grupos, nos dimos cuenta que por ahí nos iba a costar armar otro grupo, entonces nos asociamos a un equipo de gente que ya viene trabajando en San Isidro contando cuentos, que se llama Abuelos de Cuento de San Isidro. Así que muchos de los narradores participan en ambos programas, digamos. Bueno, ¿qué nos inspira? Nosotros, en términos de experiencia de un trabajo previo con adultos, no teníamos tanta experiencia y transcurriendo o transitando el proyecto nos dimos cuenta de cuántas cosas habíamos dado por sentado que no las deberíamos haber dado por sentadas y fuimos como teniendo que flexibilizar y adaptarnos, pero sí teníamos como más clara la idea de por qué convocar, ¿no? De por qué era importante la transmisión, de por qué es importante digamos, fortalecer el lazo de la transmisión generacional y entre los más grandes y los más chicos. Y bueno, Jacques Hassoun nos guió bastante con ese libro maravilloso que tiene, que es Contra los contrabandistas de la memoria, donde, bueno, dice esto que no se los voy a leer porque mejor que lo lean. Bien. Bueno, ahí un poco de imagen, ahora vamos a ver igual un video de la gente produciendo juguetes. ¿Cuál era la idea? Bueno, la idea era recordar un hecho de la infancia, una experiencia vivida y pensar qué juguete podía representar esa escena y ese juguete tejerlo y luego narrar esa escena y hacer pasar entre todos quienes estaban compartiendo la narración el juguete. Los juguetes, bueno, trajimos algunos, son como objetos tejidos. La idea es que el juguete se transformara en una especie de talismán para que los otros pudieran entrar en el relato, ¿no? Y de hecho eso funcionó porque, bueno, cuando lo agarro me pasa algo, ¿no? Con ese objeto. Sí, o de entrar en la experiencia a través de otros demás sentidos. ¿Querés que veamos el videíto? Después me hacen preguntas, pero quiero, así no le robamos tiempo a...
Hermanos, teníamos un baño muy grande, vivíamos en una casa muy, muy antigua, que lo tapábamos las puertas abajo con trapos y con toallas, abríamos las canillas y nos hacíamos una pileta de nadar. Me gustó la idea de recordar cosas. Yo no es que viva en el pasado, pero me gusta recordar muchas cosas de mi infancia. Que sí tiene que ver con su infancia. Por ahí tendría que pensar en una forma, usando las formas geométricas por ahí, ¿no? De pensar desde dónde. Bueno, voy a superponerme. Ahí se ven a Josefina Wolf, que fue la coordinadora. De un patio grande con muchos hermanos, ¿no? Comiendo uvas del parral a la hora de la siesta. Entonces, esos son mis recuerdos. Y los quise plasmar tejiendo uvas, ¿no? Y glicinas. Y a mí lo que más me resaltó fueron los olores. Ahí lo paso, ¿sí? Un descubrimiento grupal, ¿no? Donde pudimos contactar con nuestros abuelos, con nuestros mayores, con nuestros padres, con nuestros juguetes. Cuando yo puedo verme a mí mismo como un niño que ha sufrido, que le pasan cosas, que necesita cuidado, cariño, etc., de alguna manera tengo más disponibilidad para esas necesidades, ¿no? Sobre la aguja, se ve como la aguja que imagina, como qué tamaño tiene. Una fila, después se le pueden ir agregando las extremidades, bolsillito, bordado, ¿sí? Pero hoy para empezar, ahí van a empezar a venirse sus propias ideas, sí. Y van a empezar también por los comentarios de las otras, por esto de compartir. Hola. En mi vida me había comunicado con algo parecido a lo que era el tejido. Pero bueno, como ahora tenemos ese gran maestro internacional que es Internet, busqué en Google a ver un tutorial que enseñe a tejer. Y así fue como empecé a tejer. Ahora, el segundo gran desafío era, bueno, ¿qué tejer? Porque eran todas mujeres, todas tejían muñecas o cubre teteras o cosas así. En ese momento me acordé que mi abuelo me había hecho en un momento de madera un trencito. Entonces dije, bueno, voy a tratar de tejer una locomotora. Tengo casi 80 años y estoy perdiendo mucho la memoria, mucho la visión y mucho el parlare. Un muñeco hicimos. Bueno, ponerlo porque yo siempre quería a mis hermanos menores y siempre tenía dándoles muñequitos. Eso me gustó mucho, volver a acordarme de lo poco que puedo recordar. El proyecto intenta aunar memorias de las personas, memorias de infancia, juegos, juguetes y relaciones con otros. O sea, es como la persona vivió su infancia, cuenta y refleja algún recuerdo y cómo lo transmite en un juguete tejido por esa persona. Gracias.
Bueno. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho este proyecto. Nos lanzamos un poco a la pileta con este proyecto. Aprendimos mucho en el camino. Y bueno, ahora se viene una segunda etapa. Después por ahí Susu les va a contar cuando alguien pregunte por el futuro. Pero bueno, la verdad es que fue para nosotros un espacio de tener que reflexionar muchas de las cosas que después acá escuchamos. Pero una vez andando, la verdad es que partimos de muchos presupuestos, de muchas ideas, como que todo el mundo iba a saber tejer y nadie sabía tejer, ¿no? O de que todo el mundo, bueno, y así. Pero bueno, ahí veían a la coordinadora de los talleres, Josefina Wolf, una artista plástica, que además se dedica a la literatura, a la ilustración, y a Milagros Colodrero, que fue la ayudante técnica en el tejido, para poder, bueno, que cada uno llegara a concretar el juguete. Bueno, gracias Dani, Susana. Y yo le voy a invitar a Diana para que presente el tercer proyecto y ya alargarnos a conversar un poco más. Debe ser mi celular que hace interferencia. Bueno, muchas gracias. A ver, trataré de ser breve y explícita. Aida y yo somos hijas de sobrevivientes del Holocausto. Trabajamos en una organización que se llama Generaciones de la Shoah. Shoah es la forma de llamar, la forma adecuada de llamar al Holocausto. Y está integrada por varias generaciones. Cuando vamos a enseñar, básicamente a escuelas, hemos aprendido que se pasa una película, se dice un discurso, se da una clase, se pasa un PowerPoint, y todo está bien, porque de esta manera se enseña y se transmite. Pero si pones a un sobreviviente, si pones al protagonista delante, aunque no sepa hablar, aunque sea tímido, aunque no encuentre las palabras, crea una energía diferente en la audiencia. El que estuvo ahí es irreemplazable. Nosotros les decimos a los sobrevivientes que ellos son como el sargento Cabral. Cuando están ahí, él estuvo ahí, estuvo en la batalla de San Lorenzo. Puede contarla desde el escenario porque estuvo ahí. Entonces, nos preguntamos, ¿qué va a pasar el día que ya no quede el protagonista que pueda contar la historia? ¿Cómo hacer para que el relato oral y presencial siga existiendo? Entonces inventamos el proyecto Aprendiz. El proyecto Aprendiz es una conversación entre dos personas, el sobreviviente y un adulto joven. Decimos adulto joven porque no es un adolescente. Es gente de entre 20 y 35 años. Los adolescentes se entusiasman mucho, pero se les va de la cabeza muy rápidamente. Tiene que tener por lo menos 20 años. Hay todo un proceso, hay toda una estructura. El proceso lleva en total 3 meses. Y en 3 meses, el adulto joven conoce al protagonista. No solamente en su historia durante el Holocausto, que teóricamente iba a ser el objetivo, sino en quién es esa persona, cómo fue su pasado, cómo fue su infancia, cómo fue su vida después, cómo es su vejez, cómo es su familia. ¿Por qué? Porque cuando yo, el día, yo si fuera el aprendiz, que de hecho lo soy, después les voy a contar una historia. Cuando yo voy a contar una historia que a mí me contó el protagonista, yo tengo que saber cómo era, aunque no lo cuente. Tengo que saber si tenía buen humor o si era cascarrabias. Tenía que saber si era tranquilo o tenía hormigas en el trasero y no se podía quedar quieto. Tengo que saber todo eso, porque en el momento que yo lo voy a transmitir, aunque no lo cuente, algo corporal me va a pasar que voy a estar imitando a esta persona. Y entonces voy a transmitir con un peso de verdad la historia que voy a contar.
Ya hace 7 años que lo estamos haciendo. Tenemos 100 parejas. Parece poco, pero como es artesanal el trabajo, lo hacemos de a uno, trabajando cada pareja, para evitar todo tipo de situaciones de conflicto. Hemos conquistado 3 cosas en las que no habíamos contado. Una sí, pero las otras 2 no. Nos habíamos imaginado que al entrenar al adulto joven íbamos, de hecho, a mantener vivo el relato oral sobre esa historia en particular. Y eso lo conseguimos, eso está. Pero pasaron 2 cosas más con las que no habíamos contado. Una era que el sobreviviente viejo, porque el sobreviviente más joven tiene 80, tuvimos una de 103. Lucía jugaba al bridge, era un balazo esta mujer. El sobreviviente de pronto encontró que esta historia que él había vivido o ella había vivido tenía un lugar protagónico en la historia de la humanidad. Podía pararse y contar algo. Ah, como que había, recuperaba un lugar ontológico de protagonismo. Y la otra cosa que descubrimos, esta fue una sorpresa total, fue que los jóvenes descubrieron a sus propios abuelos. Porque al hablar con ese otro abuelo, salieron pensando, uy, y yo tengo el mío. Y entonces se produjo una regeneración del diálogo con sus propios abuelos. Que permítanme decirles, siempre es más fácil conversar con el abuelo de otro que con el propio. Y para el abuelo siempre es más fácil conversar con el nieto de otro que con el propio. Por esto, una de las condiciones del proyecto Aprendices es que no sean familiares. Después, si tiene una relación buena con su familia, bienvenido sea. La única condición que le exigimos al adulto joven que va a ser el aprendiz es que lleve un diario de la experiencia. Y es lo que más trabajo nos cuesta. Porque los jóvenes se creen que se van a acordar de todo. Ellos no saben lo que nos pasa a nosotros. Va, ni siquiera a nosotros. A mí me pasaba ya con mis chicos, después cuando tenían 10, 12 años, escuchaba las grabaciones y no sabía de quién era la grabación que estaba escuchando. Y las anécdotas maravillosas, inolvidables, me las había olvidado. Pero los jóvenes creen que se van a acordar, los jóvenes creen que son eternos. Entonces lo que más nos cuesta es que lleven un diario. El resto hacen lo que quieren. Si quieren filmar, filman, si la pareja está de acuerdo. Lo pueden hacer en la casa del sobreviviente, lo pueden hacer en una plaza. Hubo un proyecto que se hizo jugando a las cartas, porque al sobreviviente le gustaba jugar a las cartas. Bueno, no hay límites para esta experiencia de transmisión de la experiencia. Y pasan cosas absolutamente sorprendentes. Yo hace poco di una charla en TED y quiero contarles la misma anécdota que conté allá. Una de las cosas que les pasan a los sobrevivientes, porque además déjenme decirles, no me quiero olvidar de esto, esto que nosotros inventamos para sobrevivientes del Holocausto sirve para infinita cantidad de experiencias. Entonces hemos desarrollado un dispositivo que lo podemos transmitir, tenemos el know-how de cómo se hace después de 7 años de hacerlo. Metimos la pata, nos equivocamos, esto no funcionó, el otro no funcionó. Ahora aprendimos. Entonces ya lo tenemos muy aceitadito. Primero esto, después esto, se hace así. El tutor del sobreviviente, el tutor del joven. Bueno, tenemos toda una serie toda una estructura muy, 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 muy trabajada. Entonces la idea de presentarlo acá precisamente es para esto. Para que contagie a algunos con la idea de hacerlo en otras temáticas, que no tiene límite. Y lo que les quería contar es que a veces los viejos, en el momento en que son, en que tienen estas conversaciones con el joven, cosa que es la primera vez en la vida que les pasó, porque esta persona vieja no tuvo nunca un joven que llamó por teléfono, que tocó el timbre, que fue a su casa y que se sentó a charlar
mirando los ojos en los ojos, la piel en la piel. El viejo en la familia habla alrededor de una mesa y unos escuchan, otros no escuchan, ustedes saben cómo es. Es la primera vez para casi todos que tuvieron esta experiencia de haber sido buscados, requeridos y escuchados por alguien joven. Y en esa experiencia, de pronto les aparecen recuerdos que ellos no recordaban que tenían. Y esta es la historia que les quiero contar. Cuando nosotros vamos a hablar acerca del Holocausto, nos vemos en problemas, porque no queremos, como decía un sobreviviente amigo, no queremos tirar cachos de sangre ensangrentados a la gente. Esto te impresiona, te cubre el morbo, pero te obtura la capacidad de pensar. No sirve. Entonces, ¿qué es lo que sirve para contar? ¿Por qué es importante hablar del Holocausto? ¿Porque estamos sumergidos en el pasado? No, porque sigue sucediendo. Y como sigue sucediendo, y nosotros hemos aprendido mucho de esto que sucedió, nos sentimos en la obligación de transmitirlo para que estemos un poco mejor preparados. No para evitarlo, porque yo no creo que se vaya a evitar tan fácil. Aquello de recordar para no repetir es una frase muy linda, pero se sigue repitiendo. Entonces vamos a enseñar. Y una de las cosas que enseñamos es que en todo proceso genocida, la deshumanización es central. ¿Cómo le enseñás deshumanización a los chicos? ¿Qué les decís? ¿Cómo haces? Entonces viene esta anécdota. Esta historia sucedió en el proceso de aprendiz de la sobreviviente que se llamaba Judith, que falleció el año pasado. Aida y yo la amábamos. Era una ídola total. Y su aprendiza, que se llama Pamela, que es una bailarina. Un día Pamela le preguntó a Judith. Se le ocurrió, porque esto es lo que tiene el proyecto Aprendice. Te ocurren preguntas seguidas por tu curiosidad. Y le dice, y decime, Judith, ¿alguna vez tuviste vergüenza? Dice que Judith se quedó sorprendida y que de pronto dijo, sí, ¿sabes que sí? Y me lo había olvidado. Gracias por recordármelo. Fue el día que entramos en Auschwitz. Yo tenía 14 años. Nos agolparon cientos de mujeres en ese espantoso lugar y nos dieron la orden de desnudarnos. Yo nunca me había desnudado delante de nadie, me quise morir. Pero el miedo era muy grande. Entonces imité a las demás y me empecé a sacar una a una la ropa que tenía puesta. Hasta que me quedé en ropa interior, no podía más. Ese era mi límite. Pero enfrente de mí estaba este soldado alemán. Era un muchacho, un pibe, no tenía ni 20 años. Rubio, lindo como un sol. Y cuando me vio que yo estaba en ropa interior, levantó su arma y con ferocidad me dijo, ¡todo, todo! Temblando me saqué la camiseta. Y cuando me bajé la bombacha, vi con horror que tenía sangre y que el soldado también lo vio. Fue el peor momento que pasé en Auschwitz. Ya sé que no me vas a creer, pero fue peor que los piojos, peor que el hambre, peor que la sed. Mi intimidad estaba ahí sobre el piso, delante de todos. Y yo tenía 14 años. Ya no era dueña de mí. Si contás esto en la escuela,
los chicos van a entender de una vez y para siempre qué es la despersonalización, qué es la deshumanización. No tenés que explicar nada más, no tenés que hablar de filosofía, no tenés que hablar de ciencia política, de nada. Cuando cuento esta anécdota en la escuela, yo veo las caras de todos, varones y mujeres. Entienden de qué se trata. Y como dije en la charla TED, ahora que se los conté a ustedes, ustedes tampoco lo van a poder olvidar. Y esta es la esencia del proyecto Aprendiz. El que escucha a un testigo se convierte en testigo. Gracias. Sí, por eso. Bueno, un poco esta digamos, pregunta ya avanzó Diana específicamente, pero nos interesaba saber qué había pasado con los adultos mayores cuando estuvieron participando, qué impacto tuvo a nivel personal, familiar, grupal, la participación en el proyecto. A nivel personal, a ver, de los 100 que hicimos, ya 10 no están con nosotros. Y en el velatorio de una de las sobrevivientes pasó una cosa muy conmovedora. Los nietos rodearon a la aprendiza en el velatorio y le dijeron, contanos lo que te contó la abuela, porque a nosotros no nos contó nada. Entonces queda el aprendiz como miembro de la familia delegado en el relato de la historia de la familia. Es muy interesante esto que sucedió. Se arman relaciones familiares que no sabemos cómo se llaman, porque no sabemos cómo se llama la familia de uno, y se juntan en los cumpleaños, se juntan en las fiestas, se juntan los nietos, los abuelos de verdad están celosos del otro, pero después se hacen amigos, es decir, pasan cosas extrañísimas con las que no habíamos contado. Y los sobrevivientes quedan tan fascinados con la experiencia que la quieren hacer otra vez. Tenemos varios que la hicieron 3 veces, que ya tienen 3 aprendices. Y entonces empiezan el primero, el segundo y el tercero, y los aprendices se juntan, son como los hermanos, no sabemos cómo se llaman, pero se han generado lazos familiares absolutamente inéditos. La otra cosa que les pasa a los sobrevivientes, y a los aprendices también, la otra cosa que les pasa a los sobrevivientes es que pueden recuperar todo lo humano que hay en su experiencia y que normalmente nadie les pregunta, porque la gente les pregunta sobre cosas muy puntuales, siempre lo mismo. Les pregunta sobre torturas, sobre sufrimientos, pero hay algo de la experiencia cotidiana que no tienen oportunidad de contarlo. Del día que contaba un chiste, de cómo nos pasábamos recetas, de la anécdota chiquitita, finalmente lo que llega es la anécdota chiquitita, no es la historia grande. La historia de la bombacha con sangre no te la olvidas nunca, es una anécdota al lado de Auschwitz, ¿qué importancia tiene? Pero esta es la historia que llega. Y con los aprendices, me olvidaba, y con los aprendices, la gran sorpresa que tienen y al mismo tiempo fascinación es otra vez el aspecto humano. Porque se acercan al sobreviviente como si fuera una especie de ídolo intocable, ¿viste? Sacralizado. Y viene el tuteo, y vienen los chistes, y vienen las preguntas, y entonces se transforma en humana una experiencia que normalmente está bastante alejado de lo humano, porque está muy institucionalizada. Una pregunta. Mira, en el proyecto tenemos estipulado un mínimo de 8 horas, de 4 sesiones de 2 horas, pero nunca es eso. No, son muchísimo más. Porque se enamoran, se fascinan, se acompañan, se visitan, empiezan a pasar otras cosas. Y generalmente la relación continúa. Continúa después. Toma.
No, lo que quería agregar a lo que dijo Diana es que esto no es solamente un contacto familiar, sino que la experiencia de cada aprendiz se replica con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, en el club, en la familia. Es decir, es un aprendiz, pero hay 100 personas alrededor que se enteran de esta experiencia, que la quieren hacer, es decir, no están dentro de la estructura que nosotros armamos, pero esta historia sigue replicando en muchas personas, es decir, no es un aprendiz más cientos de personas que se van enterando de esta experiencia. Daniela y Silvana, si quieren hacer algún comentario sobre el impacto en las personas mayores que participaron en el proyecto. ¿Sobre ella o sobre nosotros? No, sobre ustedes, el impacto de las personas. Claro, no. Porque yo tenía una pregunta para hacerle a ella. Ah, bueno, también. Yo le estaba preguntando justamente ahora si tienen con los aprendices algún proyecto ya pensado formalmente como para continuar con esto, si ya han estado pensando en que ellos sean los que vayan a las escuelas o que hagan algún tipo de proyecto formal. Todavía no lo pensamos, que es lo que le estaba contando a ella, porque mientras están los sobrevivientes, por poco tiempo. Estamos en el noveno grupo, no sabemos si el año que viene lo vamos a poder hacer, porque ya están muy viejos, están enfermos, están... Bueno. Pero han hecho los aprendices, per se han hecho varias cosas. Hay un grupo de aprendices que trabaja en una escuela secundaria, en una escuela complicada, y entonces van con esta temática y hacen talleres con los chicos. Tuvimos un aprendiz que era bailarín, entonces hizo una coreografía con la historia de su sobreviviente. Tenemos aprendices que son periodistas y han trabajado con esto en los medios, pero esto de motu propio todavía no lo hemos organizado nosotros. A mí se me ocurría en relación con esto también, ¿no? Y en relación con la comunidad sorda, que también, digamos, las generaciones se van perdiendo por esto de la exclusividad de la transmisión oral en el sentido de la lengua de señas, porque se transmite solamente en lengua de señas y no queda registrado, no queda escrito. Entonces, todas estas historias de las personas mayores sordas, de cómo fueron sus inicios, de cómo fue su escolaridad, de cómo sufrieron, en general son historias de mucho, mucho sufrimiento, porque no se podían comunicar con sus padres, porque la lengua de señas estuvo prohibida en nuestro país y en el mundo durante muchos años y todavía hoy se sigue prohibiendo en algunas escuelas que les atan las manos a los chicos para que no la usen. Los nazis los mataban. Son historias terribles y son historias que si no se van a contar de alguna manera y a registrar, se van a perder. Entonces yo pensaba que es interesante a lo mejor hacer algo que tenga relación con un video, que es la forma de registrar la lengua de señas, es a través del video, hacer algún registro de historias de adultos mayores sordos sobre como para que las futuras generaciones también puedan contar con estas experiencias y esta riqueza cultural, porque lo que tiene la comunidad sorda además es ellos por conformar una comunidad lingüística tienen también comportamientos y culturas y modos de ver el mundo que son diferentes. No es solamente la lengua, sino que es su comportamiento y su modo de comprender la realidad diferente. Entonces, no es solamente el cuento que le cuenta un adulto a un niño, sino que a través de ese cuento, cuáles son las cosas, como decías vos, ¿no? El corporales, de contacto por ahí físico, de lengua, de un montón de cosas que están en torno al cuento, que no, el cuento es casi como una excusa, es un acercamiento cultural mucho más profundo el que nosotros intentamos hacer entre los adultos y los niños. Por eso nos parecía muy importante esto, porque los abuelos oyentes no les van a poder contar sus historias a sus nietos sordos pequeños y los chicos sordos no van a poder tener los cuentos de sus abuelos. Entonces, ver de qué forma uno acerca esta riqueza generacional en una comunidad tan, tan pequeña y tan excluida y tan vulnerable.
Bueno, lo que se me ocurre es que los tres proyectos comparten algo que es un trabajo para que se haga memoria. Creo que a veces uno piensa que la memoria es algo que ocurre espontáneamente. En el Museo del Juguete pasa bastante que ocurre espontáneamente, que no es espontáneamente en realidad. Lo que pasa es que ante la presencia de juguetes, que son objetos que en general tienen mucho significado para las personas, o porque los tuvieron, o porque no los tuvieron, o porque jugaron, o porque no jugaron, eso funciona como un disparador de memoria muy fuerte, muy intenso, y eso se da como naturalmente en el museo cuando hay gente. Pero no es lo que en general pasa, por eso hay tanta energía social y proyectos donde uno quiere hacer memoria o trabaja en relación al no olvidar, porque evidentemente no es algo que se dé de por sí, ¿no? De hecho, los tres proyectos muestran que quizás de no existir estos proyectos, esas memorias no se transmitirían, no se expresarían, no se explicitarían. Entonces, me parece que los tres proyectos dan cuenta de eso, de que hay que generar espacios para que esa voz de esas personas que son adultas y que ya han tenido una experiencia de vida X, puedan transformar esa experiencia de vida X en un relato para ser contado a otros, que era un poco lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? Pero creo que está compartido. Nosotros nos interesaba que los chicos de ahora escucharan sobre las infancias de otros chicos que ya no eran chicos, pero y poder compararse y verse. Eso por un lado, y por otro lado entender que cuando uno, que por ahí también nosotros fuimos como inocentes en eso, y es hacer memoria no es fácil. O sea, en el video ustedes vieron, ¿no? Como dice, bueno, no es que esté en el pasado, dice una de las participantes, no es que me quiera quedar en el pasado, no quiero ir a donde algo que ya siento como triste, ¿no? O sea, recordar mi infancia, linda, fea, siempre me da un poco de melancolía, de nostalgia. Parecería que después de cierta edad uno no quiere estar pensando en eso. Entonces hubo que trabajar bastante para compartir una idea de que ese relato no era para ponerse melancólico, sino que era para generar conocimiento, un conocimiento que en los museos es muy importante, porque es el conocimiento de modos de vida que deben ser transmitidos, ¿no? O contados. Nada, eso, un poco pensar también en esto de las dificultades que en la que entran las personas, requiere de un esfuerzo psíquico importante hacer memoria. O sea, la persona tiene que estar dispuesta porque se sabe que va a atravesar por situaciones que pueden ser duras, ¿no? Y que hay gente que puede no tener ganas de hacerlo, no estar dispuesta o necesitar bastante ayuda. Y eso nos pasó a nosotros con muchos de los participantes que tenían como miedo, como era como, y no sé, y si me hace mal recordar, y si me deprimo, y si me pongo a llorar, bueno, sí, podía pasar, pasó, se superó, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno a veces piensa, ay, qué lindo recordar, pero no es siempre así. O sea que creo que los proyectos comparten eso, ¿no? Como un trabajo de valoración de eso que el otro tiene como experiencia. Hago una mini interrupción porque tenemos pocos minutos. Diana se tiene que ir y yo pido disculpas a ella por haber tenido tan poquito tiempo. Algo que vamos a hacer igual es que las experiencias de intercambio no se terminan acá en lo físico. O sea, nosotros armamos el grupo de Facebook y esto queremos que se siga alimentando de manera virtual y el próximo encuentro. Todo el material que los chicos compartieron lo vamos a subir al Facebook, les vamos a invitar si nos lo podemos compartir y también que estén en contacto con ellos. Si querés, Diana, te podemos despedir y si ustedes tienen unos minutitos más, ¿tienen unos minutitos más? Dale. ¿Vos, Silvia? Perdón. Sacando a Diana, ¿hay alguno que quisiera hacer alguna pregunta a Daniela, Susana o a Silvana sobre sus proyectos? Yo si no ahora tengo... Susana quiere hacer una invitación. Susana. Susana. Gracias. Hola, mi nombre es Susana, como ya dijeron. Yo soy parte del museo en el área comunidad. Es un área, digamos, que además de trabajar con este proyecto, trabaja con otros proyectos que están relacionados con el barrio, con digamos, con la comunidad, con las organizaciones barriales.
Y este sábado, en torno a este proyecto, vamos a presentar este video con los participantes. Oficialmente ellos lo van a ver por primera vez terminado, porque sí fueron, digamos, acercándose digamos, al proceso para las entrevistas y demás, pero bueno. ¿A qué hora lo presentan? Es este sábado a las 15 horas en el Museo del Juguete. Se puede ir a conocerlos. También, digamos, va a haber una instancia donde seguramente se les podrá hacer preguntas. Así que, bueno, están todos invitados. Buenísimo. Yo algo que quería como sacar en alguna conclusión que también está atravesado por el proyecto de Diana y el resto es, los tres proyectos hablan también del nivel de flexibilidad que se requiere a ir escuchando y viendo lo que le va sucediendo al otro y a ir ajustando el proyecto a lo que le va sucediendo al otro. Digamos, todos en distintos momentos, desde el comienzo, en el transcurso, fueron como digamos, manejando el proyecto sin perder, digamos, el objetivo, pero sí haciéndose preguntas y observando lo que le pasaba a los participantes y a los protagonistas. No sé si... Me parece que eso es también clave al momento de pensar un proyecto, la apertura que requiere, no solamente para ser flexible uno con uno, sino especialmente con el que es el protagonista de la experiencia. En relación a esos procesos, esos ajustes, esas preguntas, esas cosas que fueron fallando o que no funcionaron y que hubo como que repensar, ¿pueden compartir algo de esos procesos? Bueno, nosotros empezamos pensando en ir a las asociaciones de sordos. Las asociaciones de sordos tienen, muchas de ellas, grupos de tercera edad, de sordos de tercera edad. Entonces, fuimos a algunas y no engancharon. O sea, las primeras que fuimos no enganchaban, no querían, no entendían, no, o sea, los cuentos para ellos no significan nada. Para la mayor parte de las personas sordas, los cuentos y los libros, o sea, no los tocan, no los tocaron nunca, no los tienen en sus casas. Entonces, bueno, hasta que enganchamos eso, digamos, fue como un tema, nosotros pensábamos que iban a venir a Canales, nosotros tenemos un estudio de filmación en Canales y pensábamos que ellos iban a venir y, bueno, y nos dimos cuenta de que no se iban a mover y que la única forma que nosotros teníamos era nosotros ir a Casa Hogar, donde estaban el grupo de mujeres la primera vez. Y tuvimos que mudar el estudio de filmación a Casa Hogar para poder filmar ahí porque no, o sea, vimos que no se iban a mover de ese lugar. Así que bueno, ese fue un tema. Y el otro tema con el que nos encontramos fue el tema lingüístico. El tema lingüístico fue muy, muy impactante y tuvimos que hacer algunos cambios en el medio porque nosotros teníamos los coordinadores sordos jóvenes, adultos jóvenes, que manejan una lengua de señas y estos que venían a decir no. Esto que me estás diciendo vos no es así, yo no lo voy a decir así porque príncipe se dice así y no es príncipe de otra manera y no había forma y se empezaban a pelear y dijimos, bueno, decí príncipe como sabés decir príncipe, entonces el cuento es tuyo, entonces vos lo contás y lo contás con la seña para príncipe que vos sabés y los chicos aprenderán que hay diferentes formas de decir príncipe. Pero bueno, esa es la riqueza y como esas, digamos, algunas situaciones con las que nos fuimos encontrando, de ir a las escuelas también fue un tema aparte, porque bueno, es la combinación entre las estructuras educativas formales que reciben a personas mayores que van, o sea, es todo un despliegue que tuvo su complejidad. Algunas tuvimos que suspender porque llovía mucho y tampoco se podía ir con ellos con tanta lluvia, algunos paros, algunas desinfecciones, qué sé yo, cosas que suceden en las escuelas, pero bueno, la verdad es que fue un placer, siempre fue un placer en todos los momentos hacerlo. Bueno, sí, nosotros pasamos por muchos momentos esto de la convocatoria fue un tema también, pero además sostener en el tiempo, porque los talleres requerían de que las personas vinieran todos los sábados durante 8 encuentros, por ejemplo. Entonces, bueno, había que sostener 8 sábados para poder llegar al final del proceso. Y bueno, sí, por ahí había ausencias, bueno, seguía tejiendo en su casa. Bueno, íbamos como tratando de acompañar eso y que la persona
siguiera, ¿no? Después, cada viernes, Antonella, antes de estar Susana, la que acompañó todo este proceso fue Antonella Masochi, que era la coordinadora del área. Cada viernes ella llamaba a todos por teléfono para chequear que iban a venir, para chequear que no se habían olvidado, para chequear, para chequear si seguíamos teniendo el taller o no. O de pronto un sábado se había acabado todo. Pero no, bueno, seguíamos. O sea que hubo un proceso que en general nosotros no hacemos con otros proyectos, o sea, de estar muy atentos a lo que le iba pasando a esas personas, si estaban cómodos, si se sentían acompañados o no, toda una atención que realmente no tenemos por ahí para otros eventos. Nosotros trabajamos en general y mayormente con chicos y chicas. Y después hubo una cuestión que tuvo que ver con el diseño, la estética de los juguetes, que ahí tuve que aflojar yo, digamos, porque mi idea era que íbamos a tejer unos juguetes que, además de representar el relato, iban a seguir un montón de pautas de no sexismo, no colores primarios, toda una cantidad de prejuicios y de ideas que yo tengo sobre los juguetes en general, que le íbamos a poder aplicar esos juguetes tejidos. Pero la gente quería hacer el juguete que había tenido. Entonces, aparecían todos los estereotipos habidos y por haber, y en un momento yo me ponía muy mal y le decía a Josefina: Josefina, la locomotora me encanta, pero es amarilla, roja y azul. ¿No puede ser de otro color? Y me dice: pero Daniela, él la quiere hacer así. Esos son los colores que él quiere usar. No puedo todo, o sea, no le puedo decir, no, cambiarle el color porque los colores rojo, amarillo y azul son hiperdidactizantes de los juguetes. No puedo hacer eso. Así que claramente me di cuenta que era mucha pretensión de mi parte y empecé también a mirar esos juguetes con otra mirada, digamos, ¿no? Y poder descubrir que no importaba y a verlos, y hasta me terminaron gustando aquellos que me gustaban menos, digamos, por decirlo de alguna manera, porque los vi con otro valor, o sea, dándoles otro valor. Pero bueno, mi idea era que además fueran de diseño para Palermo Hollywood. No fue así. Estuvieron muy cerca de la experiencia psíquica que habían vivido. De hecho, hubo una muñeca que era como muy patchwork, que tenía tela, tejido, pegadas cosas, que en un momento cuando la vimos dijimos: ¿y esto qué hacemos con esto? Porque ni siquiera era tejida, era una especie de... Y bueno, pero era expresaba tanto la relación que tenía esa persona con sus memorias de infancia, que bueno, o sea, era válida. Entonces, bueno, ahí como que sí, eso fue algo que básicamente yo tuve que despegarme de esa idea del diseño de los juguetes y decir: bueno, esto es otra cosa. Pero sí, uno tenía como que estar todo el tiempo ajustando las expectativas para dar ese lugar al otro, ¿no? Porque también uno, cuando abre al otro, bueno, el otro viene con lo que tiene y uno tiene que poder ahí escuchar. Y a veces no es fácil tampoco, porque uno tiene como sus propias ideas previas de cómo va a ser y tenés que dejarlas. Pero bueno, en general, todo lo pudimos ir resolviendo porque nos juntábamos mucho, todo el equipo, durante el proceso, a discutir y ajustar. Por eso creo que el proyecto de alguna manera fue exitoso, en el hecho de que las 14 personas terminaron sus juguetes, pudieron contar su relato y siguen enganchados con el proyecto. Y en la segunda mitad de este año nos vamos a juntar para ver cómo seguimos. Y ya ahí sí, el museo no tiene la menor idea. Ahí entre todos veremos y nos sacaremos así de los pelos entre todos, pero ya como un par, o sea, el museo como un par en ese grupo, ¿no? Cuando hablaba Daniela recién y contaba cómo llamaban por teléfono a todos antes, nosotros no tenemos esa posibilidad de llamar por teléfono y recordarles que tienen que venir o que tienen que estar preparados. Entonces, se manejan con WhatsApp, pero bueno, es gente que en general tiene más de 80 años, entonces, y además no sabe leer. Entonces, es como un problema también si se suspende algo o si algo cambia. Es más, tuvimos un caso de cuando ganamos el premio Viva Lectura, de una de las mujeres que se quedó esperando en la puerta porque no entendió que nos encontrábamos adentro. Y era solamente entrar y nos encontramos acá, y no entendió esa oración y se quedó afuera y no entró a la entrega del premio. O sea,
tuvimos también estas cuestiones que son mucho más ágiles con los jóvenes por el manejo de la tecnología y mucho más difíciles cuando se trata de las personas mayores. ¿Están, van a ser exhibidos? Relatos que habían escrito y iban pasando el juguete, ¿no? Y después la gente rotaba y se iba con otro narrador, digamos, por decirlo así. No sabemos si ellos van a querer repetir esa experiencia en el ámbito del museo, como parte de una actividad que el museo ofrezca una vez por mes, o no sé cómo podría ser. Si van a querer salir del museo, por ejemplo, las organizaciones, nosotros trabajamos mucho con las organizaciones del barrio, si van a querer salir y llevar esas narraciones a otros lados. En realidad los juguetes son patrimonio como si fuera del proyecto, no son ni del museo ni de ellos, son para narrar, o sea, están como ajustados a, supongo que si en algún momento el proyecto se cierra o se le da una finalización, y bueno, sí, los juguetes formarán parte del patrimonio del museo como memoria de ese relato, pero también habrá que ver qué quieren hacer, por ahí claro. Se lo quieren llevar. Gracias. Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cuándo van a aumentar la cantidad de cuentos en internet? ¿De qué depende? Y lo otro, ¿cómo eligen los cuentos que van a personificar? Buenas preguntas ambas. Una, te la puedo contestar ahora. Con el premio que nosotros ganamos vamos a aumentar la cantidad de cuentos. La vamos a aumentar en esa misma colección, la colección de adultos mayores que cuentan cuentos, y todo depende del financiamiento que tengamos, porque cada uno de los cuentos cuesta mucha plata hacerla, porque el tema de las filmaciones, de las ediciones, de las animaciones, nosotros contratamos un equipo de ilustradores que ilustró cada uno de los cuentos, y esas ilustraciones se animan, entonces, para que sean agradables para los chicos y atractivos. Y por el otro lado, los cuentos que elegimos, esta primera vez, estos seis primeros cuentos que nosotros elegimos, en realidad los eligieron ellos. Fueron cuentos que ellos trajeron de sus casas, que fueron buscando libros que tenían, que ellos habían tenido alguna relación con eso en algún momento, se discutió ese entre ellos, y se eligieron entre ellos estos cuentos, y después, eran muchos más cuentos, después se eligieron seis de esos para filmar, pero los que se contaron en las escuelas fueron muchos más. Pero supongo que cuando vayamos aumentando la cantidad de cuentos, el proceso de selección se hace, por ejemplo, bueno, mañana tenemos un encuentro para otra colección, de unos cuentos que está financiando Pharmacity, y vamos a la librería, sordos, intérpretes, equipo oyente, etcétera, y nos reunimos todos en la librería y vamos agarrando libros y vamos fijándonos qué tipo de texto tiene, qué tipo de ilustraciones, quiénes son los autores. Nosotros tenemos muy claro que es probable que la única vez que estos chicos accedan a los libros sea este libro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la selección de cuáles son las versiones que elegimos de cada uno de los cuentos, especialmente de los cuentos clásicos, que tienen tantas versiones, no podemos elegir cualquier versión. Entonces, las versiones se eligen lo más cercanas posibles a las versiones originales, pero que estén bien escritas, pero que tengan buenas ilustraciones, que sean. Y además, después de todo eso, tenemos que conseguir que las editoriales y los autores nos cedan los derechos de autor. Que eso es un proceso larguísimo, porque muchas veces desconfían. Los primeros fueron más difíciles, ahora es más fácil porque ven lo que nosotros hicimos y hay muchos autores que nos escriben mails diciendo cuándo van a hacer un cuento mío, yo quiero que hagan este libro como si fuese tan fácil,
Pero bueno, la verdad que es buenísimo que ellos ahora están tratando de que sus cuentos formen parte de una videoteca en lengua de señas que la puede ver todos los chicos, ¿no? Pero para eso tienen que ceder los derechos de autor, además de todo. Bueno, no tenemos más tiempo. Les agradecemos un montón por estar acá y especialmente a ustedes por habernos esperado hasta el final para la presentación. Estos dos primeros encuentros eran encuentros que estaban un poco más centrados en subjetividades más personales, individuales, experiencias, historias. A partir de esta primera mesa ya vamos a empezar a hablar de proyectos y vamos a empezar a ver qué sucede con estas experiencias concretas, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué preguntas empiezan a hacer, qué comparten. Yo realmente las voy a invitar a que se sumen al grupo del Facebook para que si quieren compartan los materiales y también podamos usar ese canal para que cualquier otra cosa que ustedes quieran saber sobre los proyectos ya puedan hacerlo directamente por ahí y que también nos enteremos todos, ¿no? Sí, de esos intercambios que nos interesan. Gracias, y también cualquiera que quiera escribir o venir, por supuesto, está tal invitado. Cual. Nosotros vamos a mandarles, que todavía tenemos pendiente de enviarles el mailing de todos los participantes, pero bueno, en el Facebook ya también está el contacto. Esta se lo vamos a entregar, perdón, ahora a la salida. Ah, genial. Sí, buenísimo. Está, sí, las instituciones, las personas y los mails también, por si quieren comunicarse entre ustedes. Bien, y los esperamos entonces el jueves 13 de agosto, que es el tercer encuentro, que en esa oportunidad el encuentro se va a hacer en Malva, ¿sí? Esto va a ser importante que tenganlo en cuenta para que no vengan para acá. Y ese tercer encuentro va a linkear parte de lo que hoy empezamos a charlar en la última parte de la mesa, que es qué sucede cuando se hacen proyectos colaborativos entre museos, espacios o proyectos culturales y organizaciones sociales. En esa oportunidad van a estar presentes algunos de los equipos de los museos, en el caso de Malva, la gente de los museos de Berazategui, también las chicas del Museo Mar, que hay dos representantes acá, y también va a estar Ana Luz Chiefo y dos colegas más que están trabajando un proyecto con hogares de día de inclusión cultural y pequeñas colecciones en la ciudad de Buenos Aires. Así que los invitamos y les recordamos, tratemos de ser puntuales el próximo encuentro, si no vamos a arrancar igual, les pido disculpas hoy el retraso y les agradecemos que sigan compartiendo sus propios proyectos personales, sus preguntas, materiales, cosas que van encontrando en internet, cosas que les interesen en el grupo del Facebook, porque ese es el espacio que queremos sostener de manera más regular cuando no estamos reunidos presencialmente aquí. Un saludo grande, sí. Todavía no la pensamos, en realidad ahora esto que ustedes ven de los proyectos que se van ajustando, bueno, ahora terminamos esto y nos vamos a almorzar con los que vamos a trabajar el próximo encuentro, a ver que, si hay cosas que tenemos que ajustar y trabajar y pensar para el próximo encuentro. Así que, de ser así, les va a llegar por internet. Recuerden que para cada encuentro se tienen que inscribir. Y entonces, cuando hacen la inscripción, ahí es donde aparece la consigna. Quizá alguno que apareció directamente no se había enterado de la consigna inicial de la actividad. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta o estamos? ¿Estamos? Buenísimo. Muchas gracias. ¿Eh?